¿Sabéis por qué en los últimos años la humanidad ha avanzado tanto tecnológicamente? Pues para ser capaces de desarrollar filtros y poder probarlos con nuestros peludos, única y exclusivamente para eso. He guardado unos cuantos que me han hecho gracia, así que en el vídeo de hoy vamos a usarlos con los gatos. ¡Ay, rápido! Dos hamburguesas McCrispy con bacon, ración de patatas y de postre una flurry d'Oreo para compartir. ¡Ay, odio esto! ¡Estudiad una buena carrera para tener un trabajo digno! ¡Y no acabar en el McDonald's! ¡Nam, nam! ¡Ay, que trabajar en el McDonald's estaría bien si Orejitas no se comiese todos los pedidos que entran! ¡Ay, chicos! Los de la mesa 2 llevan esperando más de 20 minutos. ¡Más agilidad con esas patitas! ¡Ay, pero si ya salió! ¡Orejitas! ¿Qué has hecho con él? ¡Ay, te lo pasé para que le pusieras bolsitas de ketchup! ¡Nam, nam! Y se las puse, y de mayonesa, salsa brava, mostaza, y después me lo comí todo. ¡Uy, no me pude resistir! ¡Uy, McDonald's cierra sus puertas hasta nuevo aviso por falta de mercancía! ¡Para pa pa pa! ¡I love it! ¡Ay! ¡Ay, ahí está otra vez la rata! ¡Ay, ha salido de su nido en busca de alimentos! Ahora sí que me transformé en una rata. Os morderé los huevecillos mientras estáis durmiendo. Ay, me pondré un protector ahí abajo. Ay. La rata blanca común de los bosques gallegos desciende a los riachuelos más cercanos para abastecerse de agua fresca en el caluroso verano. Uy, la capturamos ahora que está distraída. Uy, o la dejamos que se reproduzca para tener más ratas y así cocinar más ratas a la brasa. Uy, qué dilema. Ahora estoy mamadísimo. A ver quién es el chulo que quiere cazarme, que se lleva un puñetazo de regalo. Mira qué bíceps. Uy, pensándolo bien. Uy, ya no tengo hambre. Uy, uy, uy. Nublado, lo de la rata a la brasa, ya sabes que era broma. Ya, ya. El nublado con este filtro parece una rata, pero tú te transformas en un conejo. Ay, pelo sombra, no sé qué clase de bicho raro es, pero no me gustaría encontrármelo de noche por el pasillo. No serás tú, el chupacabras. No, yo soy el chupapenes. ¿Eh? Chupo vuestros penes por las noches. Ay, eso ha sonado terroríficamente asqueroso. Uy, yo soy el chupaneveras. Uy, chupo todo lo que hay dentro de la nevera. Acabo de montar a todas las ratitas de la zona. Pronto nacerán miles de ratas nublado. Unos minutos más tarde. Os presento a mi ejército de nublados. Cada uno de ellos es una copia exacta mía, su creador. El día del fin de la humanidad ha llegado. Ay, bienvenidos al primer certamen de batallas de rimas. Ay, como único participante tenemos a Pelosombra. Ay, adelante, puedes empezar. Si yo fuera Superman te llevaría volando, pero como no lo soy te jodes y vas andando. Ay, como solo participas tú, pues ganaste. Bien. Uy, se me ha caído la gorra y las gafas. Ah, no, ya las vuelvo a tener. Uy, sí. Ya estoy preparado para ir a las batallas de la Red Bull. Uy, pero necesito pensar un buen nombre artístico. Con todos ustedes. P-E-N-E. Sí, buen nombre. Uy, pero qué guapo estás con esas pestañas que te has puesto. Vas a ser la reina de la fiesta. Ay, si quiero ser la reina de la fiesta, ¿tienes algún problema? Uy, no, en realidad tengo envidia. ¿Te sobran dos para mí? ¡Uy, qué adorable! Está con su chupete. Chupa que te chupa, como si fuera un bebecito. ¡Uy, qué te pasa, perro! ¡Uy, también tienes envidia! ¡Uy, dame chupete! ¡Uy, la verdad es que sí! ¡Uy, déjame unas cuantas chupadas, anda! ¡Uy, no lo doy agarrado! ¡Uy, malditos filtros no reales! ¡Ay, que no, que me lo llenas de babas asquerosas! ¡Ay, quita esa mano! ¡Ay, por favor! ¡Ay, fuera! Chicos, consejo de belleza. Si queréis ser jóvenes por muchos años, robáis un pepino en la frutería y os lo ponéis en los ojos. Lo que tengo enrollado en la cabeza es papel del culo. ¡Rápido! Freezer está a punto de reunir las 7 bolas de dragón y pedir el deseo de la inmortalidad para dominar el universo. ¡Ay, no hay tiempo que perder! ¡Oh, Freezer! ¡Has matado a Krilin! ¡Uy, vengaré su muerte! ¡Prepárate para morir! ¡Uy, era calvo, pero era mi amigo! ¡Nam, nam! ¿Cuál Pokémon es tu gato? ¡Tin, tin, tin! ¡Tiriririn, tin, tin! ¡Y Orejitas es... ¡Snorlax! Con lo que comes y duermes, normal que te saliese ese. ¡Uy, ese filtro está estropeado! ¡No me gusta! ¡Uy, qué grosero! ¡Uy, con este filtro de adorabilidad, zarpado ya nunca más tendrá esa cara de enfadado con el mundo! Ay, por mucho filtro que me pongas por fuera, ay, la maldad seguirá por dentro, perro. Si yo ya soy adorable sin ningún filtro, con este lo seré tanto que la cámara explotará. ¡Ay, pero qué bonito!
Aunque prefiero ponerte este otro filtro. ¿Cuál? A ver, estoy aún más adorable que con el otro. Sí, sí, mucho más. Ay, ya que pusimos antes a Nublado tan feo de rata, pues vamos a ver si con este mejora. Parece que está todo ciego de droga. Ay, ¿por qué hay un sucio perro haciendo sus necesidades en la alfombra? Ay, ¿eso se hace en las zapatillas del humano? Ay, ¿no hay en el medio? Uy, ya la asoma el mierdón. Uy, qué mal huele. Dale, perro, dale. Un poquito más de fuerza y ya sale. Uy, aquí hay un señor muy raro bailando sensualmente para mí. Uy, por favor, creo que está desorientado. Que alguien se lo lleve. Está a punto de... pisarme. Y en la habitación acaba de entrar... ¡que me pilla! ¡Un coche haciendo trompos! Conduce Rec y el otro es el del GTA San Andreas. ¡Hala por encima de los gatos! ¡Le da igual! ¡Nublado, cuidado! ¡Uy, por fin un filtro que me gusta! ¡Uy, nunca mejor dicho! ¡Uy, hasta cuándo puedo beber! Pues supongo que hasta que se acabe la batería del móvil. ¡Ay, y después lo ponemos a cargar y tendremos otra vez más zumito infinito! ¡Uy, zumito infinito! ¡Bien! ¡Soy un reno! ¡Por fin Santa Claus podrá montarme! ¡Ay, Santa Claus! ¡Quiero que me montes! ¡Ay, Santa Claus! ¡Quiero que los niños vean cómo me montas! ¡Y mientras repartimos los regalos, claro! ¡Joven, en mi época éramos más fuertes! ¡Antes partíamos las piedras con los dientes! ¡Ahora viene una leve brisa y salís volando! ¡Uy, joven! ¡Soy tan viejito que ya no tengo dientes! ¡Uy, todo lo que como tiene que ser triturado! ¡Uy, tritúrame una hamburguesa! ¡Uy, con patatas fritas! Mira, orejitas, con este filtro puedo ver lo que tienes en la barriga y saber lo que te has comido a mis espaldas. Mejor que no lo sepas. Ay, te has comido un esqueleto que baila con un ritmo muy sabrosón que me vuelve loco. Uy, ¿para qué lo dejas salir? Ahora voy a tener que comérmelo otra vez. Soy un Transformer, mitad gato, mitad máquina. El fin de la humanidad ha llegado. Prepararos para llevarme al taller. Toca revisión. Me tienen que cambiar el aceite. Sí. Bueno, pues de todos los filtros que hemos usado, sin duda el que más me ha gustado es este. Y les pone una cara graciosa, pero también con un toque terrorífico. Soy el policía de los filtros gatunos. Se ha detectado un uso demasiado alto de filtros destinados a felinos. Debe detener su utilizamiento ahora mismo. Procederemos a la detección suya y de todos los que vean este vídeo. Ponga fin ya o saco la pistola. Esto es todo, amigos. Siempre quise decir esto.